distintas partes del país hubo marchas y hubo enfrentamientos con la policía que en muchos casos reprimió con fuerza a los manifestantes. Y empezaron a disparar a quemarropa, a quien sea que pase. El jovencito que ha muerto no era un protestante, él estaba pasando. Se ha asomado y es vecino, él se ha asomado nada más y de frente le ha caído el arma de fuego, le ha caído acá, en el ojo. Y es donde ha caído acá el joven. El Congreso de Perú aprobó hoy la creación de una comisión investigadora para determinar la responsabilidad por las más de 40 muertes que hay en el país desde la detención del expresidente Castillo el 7 de diciembre.